El proyecto distribuidor de Lepiane se ubica en el ámbito de las comunas 7 y 9 de la ciudad de Buenos Aires y tiene como objetivo mejorar la circulación del intenso tránsito en la zona y a la vez responder a la futura demanda generada por el conjunto de piezas urbanísticas en construcción, como son la terminal de ómnibus de Lepiane, el centro de transferencias de cargas, la modernización del Estadio Arena Parque Roca, el Metrobús Autopista 25 de Mayo, el futuro puente de la autopista Cámpora sobre el Riachuelo, la autovía Matanza-Riachuelo y la Villa Olímpica de los Juegos 2018. Esta obra de gran envergadura, ejecutada en un plazo de 15 meses, comprende la construcción de 10 ramales que vinculan 4 autopistas y 4 avenidas pertenecientes a la red de tránsito pesado. Las autopistas son 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Cámpora y de Lepiane. Las 4 avenidas son Subiría, Perito Moreno, Eva Perón y La Carra. El distribuidor de Lepiane permite a los conductores realizar conexiones directas sin necesidad de descender a la ciudad, incrementando la seguridad vial y reduciendo los tiempos de viaje. En la primera etapa se proyectó la mejora de las interconexiones del distribuidor. Para ello se construyeron 6 viaductos ubicados en las ramas del Nudo, 2 ensanches de puentes existentes sobre las avenidas La Carra y Perito Moreno y un puente cajón ubicado en la salida a la colectora de Lepiane. Para la segunda parte, se construyó una nueva estación de peaje de 15 vías unidireccionales que duplican la capacidad vial y un edificio administrativo de 650 metros cuadrados en 2 plantas. El mayor desafío para la ejecución de la obra fue planificar las distintas etapas constructivas sin afectar la circulación vehicular, minimizando el impacto de la obra en la vida de los vecinos. Para esto, nuestros equipos se adaptaron dinámicamente a espacios de obra reducidos. Mediante la ejecución de tareas nocturnas y la utilización de elementos prefabricados in situ, se optimizó considerablemente el montaje. Estructuralmente se construyeron 300 pilotes, 157 vigas, 1.500 toneladas de acero, 6.500 metros cuadrados de tableros. La construcción de pavimento demandó 95.000 metros cúbicos de suelo, 5.000 metros cuadrados de muro de tierra armada, 8.800 metros cúbicos de pavimento de hormigón, 9.500 toneladas de concreto asfáltico, 6.500 metros lineales de barandas. Con más de 400 puestos de trabajo directo, esta obra superó las expectativas del cliente, habilitándose al tránsito 4 meses antes del plazo establecido. El distribuidor de Lepiane logra disminuir el impacto directo del tránsito pesado en la red primaria de la zona sur de la ciudad, optimizando la seguridad de vehículos y peatones y mejorando la calidad de vida del entorno urbano. La eliminación de cruces semafóricos ha logrado mejorar la fluidez, disminuir el riesgo vial y reducir sustancialmente la emisión de gases y la contaminación sonora. Se estima que esta obra beneficia a más de 300.000 vehículos por día, incluyendo tránsito pesado y transporte público de pasajeros. Esta nueva infraestructura une destinos en forma rápida y segura, mejora el espacio urbano y contribuye a la sustentabilidad ambiental.